Ponerles en manifiesto que el día de hoy, en horas de la madrugada, el local municipal donde se almacena todos los víveres relacionados al vaso de leche fue víctima de un hurto agravado por parte de unos delincuentes. De inmediato se tuvo conocimiento por acciones de inteligencia de que el presunto autor del hecho delictivo había sido Amparado Luis Alberto, más conocido como Rocoto. Hoy fue intervenido por personal de Serenazgo juntamente con la Policía Nacional, reconociendo el autor del accionar delictivo, y nos condujo al lugar conocido como San Pedro, que es donde hemos recuperado en la casa del tal ruso, una persona que está al margen de la ley, hemos recuperado las especies robadas, ¿no? 5 cajas de aceite, también se ha recuperado conservas de atún, 3 cajas de conservas de atún y otros pequeños, pero que muy significativos para las personas, las amas de casa que tienen la necesidad y ayuda que reciben de parte de nuestra municipalidad. Y estamos prestos, a través de nuestra línea telefónica 771433, a brindarles todo el apoyo y que tengan esa plena confianza que nuestro trabajo es por vocación y por convicción. Muchísimas gracias. Caraz Dulzura, Ciudad Segura, con su Serenazgo en acción las 24 horas del día.